me contestaréis una pregunta. ¿Cuántos de vosotros os habéis encontrado alguna vez en la posibilidad, en la situación, de tener a alguien que tiene una creencia irracional en la homeopatía, en las flores de Bach, en la astrología? Y habéis tenido la ocasión de presentarles pruebas potentes, irrefutables, en contra de esa creencia. ¿Cuántos de vosotros? Levantad la mano. Estupendo. ¿Cómo te llamas? Fidel. Fidel, ¿qué tal salió? Regular, tirando mal. Una puta mierda. Justamente ayer hablamos de todo eso y al final dijo, pero a ver, al final funciona. Una puta mierda. ¿Cómo te llamas? Miguel. A nosotros nos gusta pensar que las personas somos seres racionales y al final somos racionales en el sentido de la creación de siniestro total, de los que toman las raciones en los bares. Pero no somos racionales en el sentido de que cuando se nos presenta una prueba de que estamos equivocados en algo que creemos, no solemos abandonar esa creencia. Lo racional sería decir, ostras, pues me has demostrado que estaba equivocado, a partir de ahora dejaré de creer en A y pasaré a creer en B. Lo que sucede es el fenómeno justamente contrario a eso. Nuestra creencia a menudo se refuerza y es más, a menudo sentimos el deseo y la necesidad de proselitizar, de meter a más gente en nuestro circo, en nuestra movida y convencerles de que lo que opinamos es cierto y es verdad verdadera. En la ponencia anterior hablábamos de por qué la gente tiene ideas irracionales, por qué tendemos a creer en cosas que no existen y lo resumíamos en dos fenómenos, en que tenemos una gran facilidad para ver patrones, incluso patrones que no existen, y en un fenómeno que se llama sesgo de confirmación, que no recuerdo, no sé si lo recordaréis, si os sonará o no. El sesgo de confirmación, para hablar rápidamente, es la capacidad que tenemos las personas, la tendencia que tenemos las personas de coger la información que contradice nuestras creencias y olvidarnos de ella, o pasárnosla por el forro de los huevos, o tirarla a la basura, y quedarnos solo y preciosamente con la información que confirma lo que nosotros ya creemos. Porque, tened esto siempre en cuenta, no hay nada en el mundo que mole más que tener razón. Tener razón es lo más grande que hay. Tener razón es más grande que las drogas. Tener razón es más grande que pegarse una noche follando. Tener razón es lo más...